Estamos aquí en la tercera parte de Assassin's Creed Odyssey. Y a continuar por donde lo dejamos. Como lo dije en el título, una deuda que saldar. Que era la misión por la que nos quedamos. Necesito un barco. Debería ir al astillero. Y nos vamos al astillero, como acaba de decir Alexio. Que no sé dónde está eso. Sí, sí, soy muy inteligente, gracias, ¿eh? A ver. Vamos aquí. Espero que os esté gustando estos directos de Assassin's Creed Odyssey. Lo estoy haciendo con mucha ilusión. Y espero que os suscribáis y le deis like. Bueno. Continuamos. Yo ya había llamado al caballo. No me digo ni cuenta. Bueno, vamos a ver. Es un bonito barco, Telemenes. Telemenes. ¿Qué pasó, colega? Oh, mira, aquí me tienes, ¿no? ¿Qué debo hacer para que te separes de él? No podría dártelo por menos de 100.000. ¡Wow! ¿100.000? ¡Yo! ¿Pagaría eso? No, ya. ¿Y qué piensas en serio comprar un barco? ¿Crees que un trabajo así se regala? Bueno, regalar una cosa, regalar y otro son 100.000. Si te digo que tengo obsidiana para comerciar, te diría que seguirías necesitando 100.000. ¿En serio? Y aunque necesitas obsidiana, necesitarías un ejército para manejar ese banco. Esto es Cefalonia. Siempre podría encontrar a alguien con una mala racha y dispuesto a trabajar por casi nada con tal de salir de esa isla. Ahora los mares son más traicioneros de lo normal. Eso sería un suicidio. No me estás ayudando mucho, Telemenes. No sé. ¿Quieres si que te compre el barco, sí o no? Dicen que el cíclope va a por Marcos y a por ti. Los rumores nada significan. No creas todo lo que oyes. Y dicen que ha fondeado su barco en la bahía de Klepto. ¿Su barco, dices? Habrá que visitar la bahía de Klepto. Ten cuidado. Ese bruto tuerto tiene un humor de... Yo tengo una perra más. Puedo hacerme con el barco. Estoy acostumbrado ya. Del cíclope a la vez. Dos pájaros de un tiro. A ver, abre el mapa, que es lo que tú quieres, ¿no, juego? A ver. Cefalonia. Península de Proncea. A ver. Vale, ¿a qué? Aquí, aquí, aquí. Península de Proncea. Pronesa. A ver. Sí. Pronesa. Perdón, pero en eso, ¿eh? Estoy un poco despistado ya. ¿Ya para la hora qué? Vale. La bahía de Klepto. Ahora sí, llamamos al caballito. Vamos, caballito. Y al ataque. ¿En serio? ¿Un caza recompensa? Y me tiro al agua sin darme cuenta, tío. Mi retraso, tío. Madre mía, ¿eh? Me quedé mirando atrás. No, ya está todo, tú. Bueno, ya que estoy. Cuero blando. No me abandones, caballo traicionero. A ver si me gusta. 100.000 dracmas, están locos, ¿eh? Claro, ¿qué quieres? Parece que quieres quedártelo para toda tu vida, ¿sí? Y encima, para la isla donde están casi todos los pobres, por lo que parece que esta isla está como un poco abandonada. Vamos. ¿Sabes? Un rico... Una cosa es un capitán, vale, el capitán adecuado. Eso a lo mejor sí, pero 100.000 dracmas... Claro, tío. Déjalo, ¿eh? Tengo que esconderme. A ver. No aguantas nada en el agua, ¿eh? Bueno. A ver si aprendemos a nadar, ¿eh, caballito? Ahora tengo que subir todo esto. Bueno, soy nivel 4.
No me acuerdo si en el anterior directo. Y mira que fue hace poco, ¿eh? Creo. Bueno, da igual. Que si había comprado una. Con un punto de habilidad, una nueva habilidad, por supuesto. Nos vamos a mirarlo. Vale, sí. A ver. Vale, ya estamos cerquísima. De un salto, por lo menos. De aquí a un salto. Una, dos y. Y pierdo casi toda la vida. Eso es tener buena suerte, ¿verdad? ¿Verdad, mis leyendas? Mis marcianos. Esto es buena suerte, ¿eh? ¿Verdad? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hostia, ¿eh? No sé qué hay antes, ¿eh? No, que se cree. Que tengo nivel 43, por lo menos. A ver. Ahí es. Hora de tener una charla. Ay, entonces nos vamos a enfrentar por fin al cíclope, ¿eh? ¡Wow! Esta deuda. A los machos. Esta deuda es de lo bueno, ¿eh? De las que se van a saldar. Vamos. Y como no se salden, lo saldamos a la fuerza, ¿eh? Por las buenas o por las malas. Yo ya sé que va a ser por las malas, ¿eh? Hostia, hay mucha gente, ¿eh? Vale, presente. Joder. Sí que hay gente. Bueno, vamos a ver si con nuestra habilidad de arco, que era depredador, creo. Depredador era. Creo que sí. Bueno, pues lo vamos a intentar. A ver si hay de ataque. No, mira, ese. A ver. Tiene nivel 4 como yo. Creo que me tengo que acercar un poco más, ¿eh? Hostia, es que. Otro más. Aquí se unen todas las fiestas, ¿eh? Las invitaciones a estas fiestas son gratuitas. Perdóname que te diga, pero son gratuitas. A ver. Deja de usar distracciones, Cristóbal, que te está saliendo todo como el culo. Es que. Mark, ¿por qué no haces las cosas bien? ¿Eh? Estás todo el puto día con el ordenador distrayéndote en directo. Aunque luego les pase de él. ¿En serio? ¿Desde aquí? Vaya mierda, flechas, ¿no? Que me podrían haber dado, no sé, algo mejor. Digo yo. Que. Gracias, ¿eh? Vaya mierda de arco. Para, en vez de. Ya no quiero más arcos así. Común. Como un no, mierda. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Vale, me falta un nivel para esto, que sería lo mejor ya. Vale, esto tenemos uno. Ah, mira, esto ya lo podemos usar. Bien, bien, ya no estábamos armando de protección, ¿eh? Este, estábamos muy. Muy al aire, vamos a decir. No decir desnudos. Y sí, ya está. Hasta el próximo nivel, que ya podré usar el traje de. Hostia. Vale. No sé si me la voy a pegar. Bien, bien, no me la pegué. Pero ¿cuál es la vida? ¿Lo gris? O lo amarillo. Hostia, hostia, ¿eh? Vale, va a ser que es lo gris. No, mierda, tío, se me escapó.
Bueno, voy a subir por acá. Que a lo mejor hay otro, tío. Que es que soy muy bueno. Me quemo yo solo, tío. A ver si sube ese. A ver cuánto le quito. Está en una pose tan sexual que me dan ganas de disparar. A ver. Uy, 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 uy. ¿Y ese? ¿Por qué no me sale que es un enemigo, tú? ¿En serio? Vaya mierda. ¿No puedo matar a nadie de un tiro o qué? ¡Hala, popa! Era una aldea preciosa. Hostia, ¿eh? Solo queda un nido de anarquía y crimen. Señor. Me motivé mucho, creo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Estás sospechando de mí? ¿Cómo, tío? Los dioses son mis testigos, lo juro. ¿Qué? ¿Dioses? ¿Cuál es la diferencia? Ah, ese es el cíclope. Todos ellos, lo juro, todos. En toda mi vida había oído a alguien decir tantas chorradas, por Dios. Soltando. Nadie en esta isla puede decir esa palabra. ¿Ha dicho cíclope? ¿Y te ha ofendido? No me gusta que me llamen así. Pero eres muy corto. Digo... fuerte. ¿Lo quieres? Oh. No. No me lo puedo creer. No me lo creo. La leche. Te lo juro. Os lo juro. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Me he quedado un shock. No me lo esperaba, ¿eh? De todo lo que podría haber ocurrido en este juego, eso no me lo esperaba. Chicos, esto es la leche, Ah, claro, me equivoqué, botón. Me atacan desde la escalera con una espada, Yo soy de los que esquivan ahí. Relájate, cíclope, relájate. Hostia, wow. Hostia, Hostia, ahí me pillaron. No, me equivoqué, tío. Eso, yo no me haga bullying, Hostia, que creo que no me lo compré, Me acabo de acordar. Este, era esto. Suerte al completar la recarga. ¿Qué? Espera.
Hostia, que me caí. No, mierda. Mejor lo de recargar lo dejamos para cuando esté solo contra el pirro. Hostia, me están acorralando, ¿eh? En serio, me pone una misión ahora, tío. Cuando estoy luchando contra el puto cíclope. Hostia, gata, me dan cosas, ¿eh? En medio de la batalla, no. Espera, que tengo que cambiar el equipo, ¿eh? ¿Te he esperado? ¿Te he esperado? Ah, no, me equivoco. A ver. Ah, son iguales. Y he hecho más fuego de lo que ya tenía. Y que me lo quito, creo. Esto en... Pues creo que lo voy a desmontar. Nos dan cuero blando y hierrete. Bueno, vamos a seguir con nuestra matanza. Hostia, 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 yo, cuidado, chaval. No temas, morirás muy pronto. Bueno, mira, yo ya te vi, ya cagaste, chaval. ¿Por qué no se muere, tío? Hostia, wow. Yo creo que quita muy poca vida eso, ¿eh? ¿Por qué no te regenera vida? Yo solo llamo yo reflejo de puto amo, ¿eh? Wow. Cuidado, ¿eh? Que me llaman aquí el imbatible. No, vale, me equivoqué. Yo flipé cuando le metió el ojo a la cabra, tío. De la reacción de aquel tío. Del cíclope, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ah, que ir casi a recompensa! ¿Qué cojones? ¡Pero casi un casa de recompensa! Hostia. Un casa recompensa mucho ya. Que me pierdo, ¿eh? Que se vaya, tío, que se vaya. Que se recompensa. Demasiado ya para mí. Hostia, se va.
¡Wow! Increíble. Sin palabras me quedo. No debemos demorarnos más. Hasta ratas como estas tienen amigos en Céfalo. Hostia. Wow, lo que le quito, chaval. No me lo creo, tío. Shh, hostia. Ya, yeah, no me creo que lo haya conseguido matar. Taros, tío. Joder. Vamos, corre. Yo ahí corta rollo total. Vamos a ver. Vale, y al inventario. Para el peche. 5, pero. Es mejor este, el guardia del tiempo. Y. Pero. 37. 40. Sigue siendo mejor la llegadora del tiempo. No sé por qué todo es del tiempo, pero bueno. En vez de Omega debería ser Time. Edición Time. O algo así, no sé. Me parece más lógico a mí. Bueno. No sé cómo agradecértelo. Después de pasarme toda la vida. Barnaba. Habría sido una gran vergüenza ahogarme en las hijas. Ay, pero ¿dónde están mis modales? Soy Barnabás, capitán de la Adrastea. Bueno, Barnabás, es un placer conocerte. Yo soy Alexios, Mistios de oficio. Oh, pero seguro que eres mucho más que eso. ¿A qué te refieres? Cuando me metieron la cabeza bajo el agua, recé a los dioses. Y cuando la han sacado... Tú estabas ahí. Toda Cefalonia ha oído tus plegarias. Solo que yo estaba más cerca. Y resulta que luchas como Aquiles, mientras el águila de Zeus sobrevuela tu cabeza. ¿Tú de dónde eres? Todas partes y de ninguna. La Adrastea es mi hogar. No me gusta los enigmas, ¿eh? En un olivar en Miconos. No he pisado tierra desde que dejé el ejército. ¿Así que eres soldado? Lo fui. Mis hermanos y yo éramos capitanes de la flota ateniense. Hasta que una noche, en un asedio, la furia de Poseidón destruyó nuestros barcos. Esa misma noche lo vi.
A ver, ¿qué viste? Okay. ¿Cómo empezó la batalla? Ya sabes cómo sois aquí, sin ánimo de ofender. Os cuento lo que vi en mi último viaje. Y lo siguiente que sé es que se comportan como unos salvajes. Pero, ¿qué les has contado para que se enfadaran tanto? En mi último viaje, encontramos a un hombre flotando en una balsa. Antes de morir, nos contó una historia que te helaría la sangre. Algo de una criatura horrible, más allá de toda descripción. Menciono las palabras monstruo de un solo ojo. Sí, Clope. Seguido, me están ahogando en una vasija. Sí, que las cosas muy pues la tomaba. Pero, ¿cómo está muerto? ¿Qué es lo que viste? La mar tiene a sus órdenes más que los vientos y las olas cuando desata su cólera de verdad. Vi a su bestia, a su mascota asesina. Pocos me creen, pero este ojo es un recordatorio permanente. El castigo por ver a la criatura prohibida de Poseidón y vivir para contarlo. Y ahora así desbarco. Tienes un barco. Claro. No quieran los dioses que acabe en un lugar así. ¿Dónde está ahora? Gracias a ti. Sigue en el puerto de Sami, donde lo dejé. Mamá de bueno. Quizá los hados nos han juntado después de todo. Necesito un barco y una tripulación. ¡Me has salvado la vida! Los dioses se disgustarán si no te doy algo a cambio. ¿Eso es un sí? Cuenta conmigo, con mi barco y con mi tripulación. Está claro que no eres de aquí. ¡Dioses no! Y estoy agradecido por ello. Venga, vamos a ver la Adrastea. Ah, ya empiezan las misiones con los barcos. Y me pongo yo un poco nervioso, ¿eh? Con los barquetes. Lo bueno de Origins es que aparecía el barco. Bueno, creo que fue, sí, muy poco. O sea, y eso es lo que me gustaba. Me gusta más el ataque a la exploración, porque los barcos los odio, ¿no? En Assassin's Creed odio los barcos. Pues huye, ¿eh? Escóndete, que no te vean. ¿Qué quieres que te haga, tío? Es que Alexio, búscate la vida. Pero no me toques los huevos, ¿eh? Ya, se está cansando, ¿eh? Que no estamos en educación física. Vamos, corre. Tú en el gimnasio no haces mucho, no corres mucho en la cinta, ¿verdad? Bueno, 100 metros ya, ¿eh? Para que descanse en un barco de mierda. Exacto. Niño, cayó un boom que le acabo de meter. ¡Cárgate, boludo! En cuanto tú nos digas, capitán. ¡Espera! ¡Espérame, Alexios! ¡Ya he hecho el equipaje! ¿Quieres venirte, no? Si tú te vas, yo me voy. No puede. Cefalonia es el único lugar que conoces. ¿Abandonarías tu casa? Si eso significa estar contigo, sí. No puedes venir a donde voy. Debo ir solo. ¿Y quién te va a hacer compañía? Estaré bien.
No puedo ir, llévate a Jara. ¿Jara? Mi águila mascota. Es mi amiga. Mater me la regaló. Pero ahora será tu amiga. Y será como si yo estuviera contigo. Ya sabes, para que te acuerdes de mí. Gracias, Fede. Pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver. Ay, yo. Eso es muy duro, ¿eh? Depende de los hados, pero me gustaría. Saben que somos amigos, Alexios. Velarán para que volvamos a vernos. Si tú lo dices. Que sí. ¡Alexios! ¿Te vas de Cefalonia sin despedirte de tu queridísimo Marcos? Dime que no es verdad. Bueno, estás aquí. Por tanto, no es verdad. Adiós, Marcos. Todos estos años de camaradería. Eres insustituible. Bueno, puede que algún día necesite a otro ayudante, pero no será fácil. Vamos, dame un abrazote. Qué reto, tío. Démonos la mano, solo. Así habla un hombre de negocios. ¿Y qué te depara el futuro aquí? Vino, por supuesto. Aunque nunca sabes cuándo se van a secar las cepas, siempre estoy listo para otra aventura. Hablando de aventuras, tengo un trabajo para ti, querida Fede. ¿Una aventura? ¡Sí! Ya estás siguiendo tus pasos, ¿no es verdad, amigo mío? Ya hay un mini Alexio. ¿Listo para madre atacar? Mía, tú. Vamos para allá. Ya es hora de irse. Bien, las mareas no esperan a hombre ni mujer. Hora de irse. Pero sí, espera a los héroes. ¿Ves? Bien, ¿qué rumbo ponemos? ¿A dónde? Cualquiera que no sea Taira de pobretón. ¡Hala! A Megaride. Megara. Megaride. Ah, me gané. Son aguas de guerra, esas. Alguien quiere la cabeza de un general. ¿De cuál? Le llaman... El lobo. ¿El lobo? ¿Vas a matar a Nicolaus de Esparta? ¿Nicolaus de Esparta? ¿De Esparta? ¡El padre! No me jodas, tío, que va a matar al padre. ¡El oráculo ha hablado! ¡Para que no caiga Esparta! La criatura ha de caer primero. No puedes permitirlo. Por favor, no nos hará daño. Nos ayudará. Nos guiará. ¡Silencio! No. La hermana. Seguro que es la hermana. No. Hostia, ¿qué hace? Que se cae él. ¡Asesino! ¡Lo han matado! ¡Arrojadlo! ¡Paga por su deshonra! ¡Por la vida robada! ¡No es de Esparta, Nicolaos! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¡No escuches! ¡No! ¡No! ¡No escuches! ¡Nicolaos! Lo va a tirar él también. De una patada. ¡Pater! ¡Nicolaos! ¡Para! ¡Nicolaos! ¡No! ¡Nicolaus, mírame! ¡Mírame, Nicolaus! ¡No! ¡No escuches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpe está manchada! ¡Pater!
¡Cállate! ¡Por Esparta! No, lo va a tirar. Lo va a tirar. No. Y la hermana y él seguro que sobrevivieron, aunque se separaron, seguro. Capaz que era villana la hermana, ¿eh? Vamos, no lo entiendo. De todos los lugares bajo Helios, ¿por qué arriesgarse a ir ahí? El lobo de Esparta es mi padre. Venganza. ¿Se ve? La venganza de Alexios hacia su padre. Adiós a la estatua de Zeus desnudo. Aquí es cuando empieza la verdadera historia. Lo anterior era como la beta. Imagina que todo sea la beta y ahora sale 60 euros. ¿Para 60 euros ahí? ¿Se mueve la cubierta? Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Mientras el ciclo me dio una paliza, sus piratas se llevaron mi cargamento. Conozco su barco y sé a dónde se dirigen. ¿Qué te parece si lo recuperamos? De acuerdo. Es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción. Muy bien. Venga, en marcha. Ay, Dios. Malo recuerdo ya. Hay algunos restos en el agua. ¡Prisa! ¡Aguanta! ¡Más velocidad! Las canciones de los barcos de Assassin's Creed nunca van a acabar, ¿eh? Velocidad de trayecto. Vale, vale. Vale, creo que vamos ganando, ¿eh? Vale, vale. Para
Vale, corre, corre, corre. Mi retraso, tío. Vamos. Bueno, total, ya ganamos. Ahora sé yo a nivel. Yo, mira, me ha quitado la mitad de la vida de un golpe, ¿en serio? No, tío. ¿Y por qué me van a atacar la tripulación de mierda esta? ¿La habéis visto? Ya yo puedo contra una tripulación. Y mi tripulación ha ido. Pero deja mucho. Dejaré y ataca a vosotros también. De verdad, ya de hecho yo solo contra una tripulación entero. Me explota la mente, tío. Muy bien, venga, en marcha. A ver cómo han aguantado las velas. ¿Otra vez? Ah, que lo tengo que destruir otra vez. Me tomas el pelo, ¿verdad? Joder. Muerto, tío. Y la tripulación se me queda mirando. Mira, los tiburones ahí me van a coger y me van a morder todo. Me van a dejar ahí como un esqueleto en el agua. Hoy no, hoy no. Bien.
Oh, nivel 5. A ver, a ver. Tenemos lo de antes. Le hemos quitado. Bueno, nos hemos quitado también vida, pero. Necesitamos reclutas para la tripulación. Sé por dónde empezar. El mejor arquero que conozco sería muy valioso. ¿Cuándo podemos verlo? Bueno, me estoy tomando una uva. Que también dulcita. ¿A qué te refieres? Haz que suba a bordo y yo hablaré con él. No sé, el mejor arquero que conozco. Tú, Alessio. Así que debo dejarlo inconsciente. No, no. Bueno, quizás puedas hacer que se calme un poco. Luego súbelo al barco para que yo hable con él. No. Todo saldrá bien, te lo prometo. No es un secuestro, cuidado, Para nada es un secuestro. En busca de personal. Un sexto sentido estaría bien. Ahora se ve que la ha cagado de la mayor forma posible. Inventario, ¿no? Y por fin nos armamos con el traje del. Bueno, con lo de la edición Omega. El casco este de espartano. De arriba Esparta. Hostia, me estoy convirtiendo en un guerrero de esto. De europeo por ahí. Y a este no me acerco. A este no me acerco ni muerto, A este no me acerco. Y me salgo, tío. Joder. ¿Para quién retraso? A ver, que me falta esto. Ahí, wow, todo mal. Madre mía, armado hasta los dientes, Armado hasta los dientes. No, es que los dientes directamente son un arma, ¿ya? ¿Y a dónde tengo que ir? Ah, se busca personal. No lo sabía, Buscamos personal. Chicos. Mis leyendas, buscamos personal. A ver. ¿Y a dónde vamos? A ver. La isla está en Fosida. Fosida. Yo te hace que es grande el mapa, Bueno, sí, es muy, muy, muy grande el mapa. El fósil.
La isla, la isla. ¿Y qué es una isla? Tierra fósida, que sería el sur de las tierras sagradas. El sur de las tierras sagradas, o sea que... A ver, ¿a dónde tengo que ir? Vale, por ahí. Creo que eso no era nada alrededor. Tierra sagrada sería por aquí, ¿no? Vale, esto ya es otro lado. Velocidad de trayecto, ya está. Eso es una isla, madre mía, ¿eh? Ah, pues sí. Debería enviar. No, no, es que Nema creía que era todo eso ya. Verá el objetivo. Pues sí que era una isla. Ese es mi objetivo. No le puedo pedir que se una a mi tripulación. No. Hago. Lo dejo inconsciente ahí. Lo dejo tirado en el suelo y luego me lo llevo al barco y ya está secuestrado. No, no, no ha sido un secuestro, ¿eh? Cuidado, que son cosas muy diferentes, ¿eh? ¿Por qué? Vaya. Joder. De verdad, tío. Que se me quite esto de una vez y ya está. Ya, por fin. Esa música, tú. Tierra de los dioses. Bueno, no veo a ningún Zeus ni nadie, ¿eh? Y Kratos. Kratos es el mayor dios de todos, ¿eh? No, Son Goku. No, el nivel 6, ¿eh? Cuidado, que este no es nuestro karate aquí. Reclutar lugarteniente. Reclutar gente por el mundo para contratarlos como lugarteniente en tu barco. Usa habilidad que noqueen al enemigo para calmarlo antes de pedir el segundo tributo. No, es que forma. Ya está. Vete. Eres fuerte. Bien. Coge tus cosas y reúnete conmigo en mi barco. Ya está, ¿eh? Tú vas por la calle y le dices algo a... Eso. Le haces eso a alguien por la calle y se une a tu equipo 100% asegurado, ¿eh? Barco, menú del barco. Buah. Me suicido, ¿eh? Con el barco me suicido, tío. Ahora para asignar lugar teniente, por ahora es fácil. Vale, Femio. Ahora, contrata. Que no puedo despedir ahí. Está despedido. No, contratado por ahora, ¿eh? Por ahora me caes bien. Pero no me tengo que volver tú, que te despido, ¿eh? A ver. Ahora. Bien, será muy valioso para la tripulación.
¿Bastará con él? No te preocupes. Ya tendremos muchas ocasiones de ir reclutando a más personas. Algo me dice que las vamos a necesitar. Deberíamos poner rumbo a Megalide. ¿No ya? Un largo viaje puede relajar. Pero no somos ese tipo de gente. Si quieres darle un poco de chispa, te recomiendo que eches un vistazo a mi bitácora. Anoto todo lo que escucho que pueda ser de interés para un capitán intrépido. Bueno, ahora tenemos que ir. A ver. Aquí. Un perito hacia la guerra. Bueno. Vale, ya veo. Yo hace 2000 y pico metros, ¿eh? Agüita. Está lejos, ¿eh? No sé cuánto llevamos de directo. Aunque sé que no lo está viendo nadie. Creo. Bueno. Creo que no lo está viendo nadie, pero... 56 minutos, casi una hora. No significa que voy a cortar ya la tercera parte. Solo por saber, por curiosidad. Comentad en la descripción de los vídeos que veáis de mi canal para saber lo que tengo que mejorar o los tipos de vídeos que os gustan. Y estaré o intentaré estar al tanto de vuestras peticiones. Los atenienses han bloqueado. Digo, tantos barcos, tres barcos ya. No, se unió al arquero aquel tú y que son ya. Ya somos Lolito Fernández. A ver, tengo que disparar. ¡Pam! Vale. Hostia, estos barcos tienen muy poca vida, ¿eh? Ah, entonces sí, ¿eh? Bueno, ese de nivel 6 ya no, ¿eh? Hostia, que me machaca. ¡Uy! Ya me pillaron, tío. Eso es verdad, tío. Mi retraso. Mira, ¿sabes qué? Voy a parar eso, tú. Al abordaje. Creo que... Bueno, lo sé. Vale, yo. ¿Qué dices? Me tengo que unir. No me di cuenta de que esto era una lanza, tío. A mí no me gusta mucho la lanza, me gusta más la espada. Pero creo que me voy a acostumbrar, ¿eh? No, no me suben de nivel, tío. No me gusta. No, tío. Creo que ya está, ¿no? Creo que ahora se me recupera la vida del banco. Ha caído un barco.
Lo saqueamos, míralo. O sea. Vale, vale. Vale. Para caje. Claro, yo aquí con Pokémon, yo solo. Vale, vale. Yo seguro. No me creo. No creo que vaya a perder. Bien. ¿Cómo le he quitado tan poco? ¡Que me remonta! ¡Al abordaje! ¡Eso! ¡Al abordaje! ¡Vamos! ¡A mi sombra! Oh, esa dolió, ¿eh? Oh, vale. Wow, relax. O sea, que me mata. ¿Cómo? Hostia, es que no se te recupera la vida ni en 2000 años. Bueno, a esta vez me mato, rompo el barco. Y directamente le disparo flecha y ya está. Y cojo el loot como hice antes tú. Ahora me reanima los tres barcos. Yo sé, sí, me cabreo. Vale, ya. Se supone que faltan barcos. Los atenienses han bloqueado el acceso a la bahía. No. No me toque los huevos. Bueno, vamos a intentar hacer un atropello lo más rápido. A esos dos, que son los más flojos. No, a esos dos.
Vale. Hostia, estoy partiendo mucho, ¿eh? Ya, vamos. ¿En serio trae refuerzos, tío? En serio, refuerzos, tío. Si hubiese sido Moreno, hubiese apagado la Brain y no haber jugado a este juego. Y no jugar nunca más a este juego, ¿sabes? ¿Qué es lo que hizo con el Assassin's Creed Black Flag, el único que tuvo? Los atenienses han bloqueado el acceso a la bahía. ¡A todo trapo! Yo no he dicho nada malo de Moreno, ¿no? Yo creo que al final va a ser mejor disparar solo flechas. Vale. Ok, ya te he quitado. Vale, yo creo que sí. Y ahora abordaje. Vale. Hostia. Qué rechazo, tío. Sube, anda. Toma ahí.
Bueno. Intentar hacer una cosa para mejor. Que luego nos aburrimos mucho. Vale, vale, vamos a intentar quitarse lo máximo de vida con esto. No, no pudimos, mierda. Vale, vale, así. A ver, corremos, corremos, corremos. Y al abordaje para recuperar la vida del barco. ¡Al abordaje! ¡Cojones! ¡Ay, ay, ay! Salud del barco, restaurada. Ya me equivoqué de botón otra vez, se notó, ¿no? Y ahí está. Los del barco, ¿no? Ay, que podía pasar de ellos. Ah, el barco está ahí ya tan lejos. No, no es el barco. Ay, que los otros dos barcos oyeron, tío. Lo lograste, hemos pasado. Por lo que he oído, en Megaride se libran las batallas más feroces. Los soldados la última oportunidad para echar a los atenienses. ¡Más velocidad! Hostia, me he quedado atascado, tío. No. Huida. Vamos. 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 Vamos.
Dale, voy, dale. Uf, ya creía que iba a tener que hacer algo. Y no me da la gana. No me da la gana, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué sé? Se va a quedar seguro siempre. Hostia, ¿no? Os teme. Se esconde en su Partenón, rodeado de dramaturgos y sofistas. No se atreve a aventurarse en el campo de batalla. Sabe que sois más fuertes. Sabe que sus días en Megaride están contados. Y sabe que Atenas va después. Yo no. Estaban en medio. Esparta está en deuda. Y que te ha bendecido. ¿En serio? Llegaste a tiempo de ver a mi padre alzándose con la victoria. En su casa después de la traición de su padre. Yo jamás le deshonraría. Me dijo adoptado, porque nunca lo hicieron, ¿no? Y la historia se las ingenia para recordarnos. Parece que estabas allí. A lo mejor. Falso, eres joven para haberlo visto. Basta del pasado, hablemos del futuro. ¿Qué hace un mercenario en una guerra encarnada? ¿Qué haces de verdad aquí, antes de que te raje por hacerme perder el tiempo? Pasaba por aquí y me llegó el olor de la oportunidad. Los mercenarios solo vienen aquí para intentar matar al lobo y tú no eres una excepción. Deberías haber pasado de largo con tu barco. Vi espartanos con problemas y pensé que mis armas podrían seros de ayuda. Somos espartanos. No necesitamos ayuda. Pero mi padre me enseñó a aprovechar todos los recursos. Interesado. No, no he dicho nada, ¿eh? Pero Megaride está contigo. Interesado. Hay que debilitarles para hacer frente y devolverlos. ¿Quién es tu padre, exactamente? Nicolaos, el lobo de Esparta. Impresionaron mis aptitudes de pequeño y me adoptó. Me entrenaba él mismo y se convirtió en mi familia. Es mi padre y mi mentor.
Quiero que se sienta orgulloso. ¿No te suena de nada? Solo rumores. Seguro que se quedan cortos. Es un gran soldado. Y aún mejor general. Le seguiría a las puertas del Hades. Aunque las puertas del Hades, ¿eh? ¿Cómo va la guerra, chico? La barricada ateniense fue un intento desesperado para impedirnos pasar. Ahora podremos expulsarlos de la zona para siempre. He enviado exploradores para que identifiquen a los objetivos principales. Bajo el mando del lobo, haremos la historia. ¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No pareces ir corto de soldados. No es una cuestión de números. Los megáricos son amigos. Solo comprometeré a sus tropas cuando la victoria esté al alcance. Tengo exploradores localizando objetivos claros. ¿Un precio o quiero ayudar? Quiero ayudar. Juntos llevaremos a Esparta a la victoria. Eres un Mistios muy peculiar, ¿verdad? Justo lo que necesitamos para ocuparnos de ese entrometido mercenario ateniense. Si atraemos a su líder y lo eliminamos, aplastaremos a los atenienses en el campo de batalla y forzaremos su retirada a Atenas. Relax. Destruir sus suministros, robar sus cofres de guerra y matar a sus tropas. ¿Cómo se motiva? En una posición. Enseña esto a los exploradores. Ayúdalos si los ves en el campo de batalla. Aprovecha y entérate de todo. Puede que también necesiten. ¿Dónde está su líder? Está en Megara, protegido por muros de piedra y una guarnición. Sin embargo, si matas a sus hombres, destruye sus suministros y roba sus tesoros, será vulnerable a los ataques. Lo que yo quiero ver es cómo se convierte en un asesino, ¿eh? Eso podría estar interesante. ¿Qué suministros se debe destruir? Lo que más falta es sal. Busca cajas de suministros y armas. Puedes comenzar en el puerto de Nisaya, en el valle de Mandelis. Por allí es por donde entran los suministros en la región. ¿Qué tiene de especial ese cofre que quieres que robe? Los soldados necesitan su paga. Sin sus dracmas, perderán las ganas de morir por ambiciones. Interesante, ¿eh? Creo que sé qué hay que hacer. Recuerda, cada soldado ateniense que mates nos acerca más. Y cuando haya puesto de rodillas a los atenienses para Esparta, me llevarás ante Nicolaos, o tú serás el próximo. Envía a esos perros con Hades, Mistios. El lobo te recompensará personalmente. A ver. Reunirte con tu padre Nicolau debe ayudar. Con tu padre Nicolau debes ayudar a Estentor a conquistar Megarida. Estentor, vaya por tu nombre. Se nota que se ha adoptado el pobre. Poder nacional. Interesante, ¿eh? Mapa del mundo. ¿Para qué coño quiere abrir el mapa? ¡Oh! Visitar el club. No está mal, ¿eh? Creo que... solo veis una imagen. Por ahora. Es una cosa que estoy mirando, tranquilo. No es ningún error. ¿Sabes? Que entré en un lugar donde no me deja grabar imagen. Mira lo que me estoy comprando. A ver si este arco es bueno, tío. Ya si ya me quedan 20. Creo que ya os hacéis una idea. Vale, club.
Obtener gratis. Vale. Creo que vamos a poder usar mujeres en la historia, ¿eh? Chicas y chicos en la historia, ¿sabes? A ver. No, hay cosas... Hay varias cosas gratis, ¿eh? Bueno. ¿Y cómo lo desbloqueo? Como que no, ¿eh? Porque todavía no se puede. No, creo que ya no hay más trajes, así que... Was 30. El traje, ¿eh? Bueno, esta espada ya está. Y... Esto. Vale, ya está. Creo que con esto ya terminamos. Vale, ya se termina la partida, ¿verdad? Vale. Si quiero ganar acceso al lobo, tendré que ayudar a Stentor a vencer a los atenienses. No hay... ¿Te voy a enseñar todo lo que me he comprado? O lo intentaré. A ver, Alexios, eres... Como un maniquí ahí, te voy a poner trajes y tú te vas a tener que joder un freje. Vale. Misiones. ¿Verdad que sería la de la Odisea? Que sería la principal. Vale, ya está. Me cago en Dios. Me equivoqué. Vale, de cuchillos tenemos esto. Muy bien. Y me acabo de romper un dedo. Bueno. Una lanza épica, bueno, lo que yo no sabía. Me compré de esto, el hacha micénica. Micénica. Y también me compré, creo que era esta. Esta tiene más, ¿eh? Esta hace más daño. Y a mí me gusta lo de... Sí, mejor esta. Vale, también me compré el arco Tracio. Y que también es mejor. Es que me lo compro y es peor, madre mía, ¿eh? Vale, esto. Y este traje. Y eres como... Topa de diferente, ¿lo ves? Mira, wow. Aunque voy a mirar ahora cuál protege más. Y también falta mirar cosas todavía. Bueno, aquí, ¿qué es esto? Emblema Stentor. Stentor o algo así. ¿Qué protege más? ¿Esto? Vale, esto. Sí, va a ser todo lo épico. A ser épico, Maboa. Es todo mejor, Maboa. Y habilidades. Ah, ya somos nivel 6. Ya decía yo, boludo. Pumba, patada. Espartana. Pim. Y el barco. A ver esto. Oh, tripulaciones gratis. Asesino Medjay. Asesino. A ver. Medjay o asesino. Ah, que son adornos. Asesino por estar en Assassin's Creed. Ah, asesino. ¿Qué somos? Asesino. Ahora vos trabajas para mí, boludo. Vale, ya está. ¿Y a dónde era? Mira, aquí todo el espartano muerto.
Yo, mira, y me lo cargo. Vale. Misión, que creo que no la he puesto. Sí. Yo, nivel recomendado 10. ¿En serio, nivel recomendado 10? Es que no me lo creo, tío. No me lo creo. Un comentario. Madre mía. Madre mía, Morenio y su literatura. Que es que para su cumpleaños le compro un diccionario. Para el solito, ¿eh? Morenio. Vamos a llegar a meta de likes. De suscriptores para el vídeo, creo, ¿eh? Creo que no. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver esta misión a ver si son unos pocos niveles. Creo que ya estoy todo cheto. Todavía me está cargando las recompensas que compré. Comenta, Morenio. Qué fuerte, ¿eh? Que conste que el vídeo solo lo puedo hacer mañana. Por algo que ocurrió. ¿Qué te trajo hasta aquí, mis tíos? ¿Sabes qué ha pasado aquí? Relájate que te rajo, ¿eh? Si lo supiese, ya habrías muerto. Pero tienes suerte. Vengo a ayudar. Me envía Stentor. Comenta, Morenio, que me quiero reír un rato. ¿Manda Stentor? Esparta no controla Megari. Todavía. Me resulta más sencillo a mí moverme por esta zona que a un espartano. Los atenienses están resistiendo. No. Tiene que ser durante la semana. Sí, he oído el discurso. O este sábado o durante la semana. El próximo fin de semana no puedo. ¿Tienes alguna idea? El domingo voy al cine. Por eso es por lo que no puedo, porque voy a estar en la calle. Y me cuesta grabar allá en mi casa para grabar en la calle. Si escuchas, Moreno. Lo que digo, a lo mejor. Vale. Vamos a hacer misiones hasta conseguir nivel 10 o nivel 9. Así que mejor vete dejando el ritmo. Gracias, Marini. Sí, mañana veo Venom. Que a mi madre le gustó también el trailer. De parte de yo, lo que también lo quiero ver ella. Bueno, vamos a ver. Ejército unipersonal ponía, yo qué sé. Me acabo de rayar mucho, ¿eh? Vale, ¿a dónde tengo que ir? A ver, Dios. Yo qué sé, creo que es por ahí. ¿Quieres hacer el enlace, Morenio? Sí, he pensado en hacer un blog sobre la película mañana. O sea, si la recomiendo, ¿no? O si se merece la pena verla. Aunque capaz que es que no me, se me olvida de ir. Dios. Otro comentario, me voy a tener que poner unos telescopios para leerlo. ¿Cuánto dura? ¿El qué? ¿La película? ¿Te refieres a la película? ¿Todo? No entiendo la pregunta. Ah, la peli. No lo sé. Creo que 2 horas. Dice que los espías os dan guerra.
Mejor un espía ateniense que un traidor espartano. Pero hay que encontrarlo. Cacho perucón que lleva este con el casco, tú. ¿Y tu espía? ¿Sigue en el campamento? A ver si te das un poco de pelo, Morenio. No lo creo. Que veo que le sobra. Pero estará cerca. Le hirieron cuando 70 me costó el juego reservado. Esto no es esto. Que te dejo elegir la dos siguiente. Ese no es el estilo espartano o atrapar el traído. Elige una de las dos frases. Te doy 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pues lo elijo yo. Atrapar al traidor. Película, ¿no? El hombre es espartano. Mátalo. Justo después de ponerlo. Elige el uno. Traeré la capilla y me ocuparé del culpable. La próxima vez más rápida. Venga, ahora. Ah, bueno, esto no hace falta que lo pongas en los comentarios. La pugna en la zona este. Pero Esparta gana. Los atenienses retroceden, pero la guerra ha hecho del monte un nido de bandidos. Hablaba del espía. ¿Dónde iría? Está herido. Y en el bosque hay una. Si fuese yo, habría ido allí. Voy a tener que ocultar ese mensaje que has puesto. Hay que ser Family Friendly y Morenio. ¿Viste por dónde escapó? Dicen que fue hacia la colina. El tren facilita la huida. Y volveré con la tabla. Los montes y bosques de Megaride son peligrosos. Y dudo que actuase solo. Soy más que capaz de ocuparme del espíritu. Jaire. A ver, el mapa ha desaparecido. Vamos a hacer la misión. Que necesito nivel 10 para seguir con el modo historia. ¿Y dónde coño es? Hostia. Oh, yo no he hecho nada, yo no he matado a nadie. Yo soy bueno, ¿eh? Ay, Dios, que me encanta esto. Uf, hostia. A ver. Así está mejor, ¿eh? Así está más Family Friendly, ¿eh? ¿No ves que tampoco te costaba tanto decirlo bien? Hostia, Vas a caer. Claro que sí, voy a caer. Lo mejor es que hago unas misiones para hoy, para ellos. Y lo mejor es que luego los mato, tú. La patada espartana no me la copio, Hostia, yo a la verga, Toma. Mejor saludar a esto. Hostia. Hostia, que él también tiene poderes espartanos. Ok. Eso no me lo imaginé. No, no me quedan flechas. Oye, está super velocidad, tú. No, mercenario descubierto, ¿en serio? Me voy a ganar todo, ¿eh? Ay, que no tengo, tío. Ay, que ese es el mercenario. Pues lo siento, pero ahora voy yo, ¿eh? Ahora ya sigue. Me cago en Dios, ¿eh?
Yo, los mercenarios están demasiado chetados, ¿eh? Demasiado cheto. Hostia, wow. Mira, qué fácil, ¿eh? Ño, ¿cuántos espartanos son? Si lo hubiese sabido, vamos, no me meto con ninguno y ya está. Oh, tres espectadores. Bueno. Me estoy cagando en todo. ¿Y cómo voy yo tú? A ver, voy a buscar una misión. No, espera. A ver si la tengo puesta. Algo para atrapar traído. En el centro del monte. Monte Gerania. En el centro, ¿eh? Bueno, aquí será. Del sur del fuerte de la granja. No, de Gerania. Se me hace un trabajo. A ver. Dios, se me sigan buscando encima, ¿eh? Esto es acoso. Va a ser gracia. Me hago caca en todo. O sea, yo, ¿eh? Las cosas que tienes, madre mía. Ah, que ahora puedo crear flechas ahora, ¿no? Después de casi morir por no tener. ¿Ya compartís este el enlace o qué? Compártelo, que es lo mejor que vas a ver en toda tu vida. A todas horas el enlace. Sí. Depende del país, ahora es diferente, así que. Total. A ver si te da tiempo y mañana te hago el vídeo entero. Yo, hostia, con el Ícaro tú. Aquí está lo que buscaba. ¿Y el otro? Ahora me pasa. Ese es el ladrón. Ah, ese es el ladrón. Bueno, nos vamos para allá. Ya, con tu velocidad, Alexio, se vas ahí. Se te va a escapar el ladrón. Vamos. ¿Refieres a 24 horas? Oh, sin 40 subs no hay 24 horas de ignorando. Ah, que no me quedan flechas otra vez. No había fabricado. Me cago en todo, ¿eh? Tranquilo. No sé por qué me sale que me ha llegado otro comentario, pero no me ha llegado nada. Oh. 24 horas jugando a Fortnite. Mira. ¿Qué es esto?
Mira, vamos a hacer una cosa. Llego a los 30 suscriptores, 24 horas de Fortnite. 40 suscriptores, 24 horas ignorando a mi madre. Y cada 10 suscriptores intentaré hacer algo nuevo. O un 24 horas. Contesta si te parece bien. Que encima que me vas a dejar, me vas a hacer quedar como el negro ahí con el 24 horas. A ver. Hostia, hostia. Que no me quedan flechas. Hostia, hostia, me relajo, ¿eh? Hostia. Hostia. Yo cada vez son más, ¿no? ¿O soy yo solo? Mi retraso es único, ¿eh? O sea, no, que lo necesito. O sea, que me lo como, ¿eh? Que me escapo, ¿eh? Salvo a un tío y encima no me da ni las gracias ni nada, ¿eh? Ay, que me lo cargué, ¿o qué? Va, ese ya me voy tú. La tablilla era para Hircano, no para los atenienses. Hostia, era leche. Ah, la tablilla ahora. Capi, ¿puedes contestar cuando te pregunto? Cuando te hacen una pregunta, ¿sabes algo? Me hacen una propuesta, yo te digo sí o no. Que tú no contestas ni nada. Ese monstruo no contesta nunca, ¿eh? A ver. Creo que tengo que seguir reto, ¿verdad? Creo que sí. ...24 horas jugando al Fortnite. Interesante, la verdad. ¿En serio? El piratita y este de tú. Me lo encuentro por todos lados. A mí no me ha visto, ¿eh? Mira, se va corretando ahí como Tarzán. Corre, corre, maricón. Joder.
A ver. Corro. Y me voy. Aquí lo tiene. ¿Encontraste al cobarde responsable? Lo hice y lo ha pagado con sangre. Mientras lo pague, ¿traes la tablilla? Sí. A ver. Creo que mejor me va. Aprieto sin querer un botón, tío. Bueno, voy a intentar escapar. Vale, creo que ya está. Que por ahí ya no me pillan más. Chicos, lo vamos dejando por aquí. Espero que os haya gustado este directo, la tercera parte de Assassin's Creed Odyssey. Y bueno, mis leyendas, hasta la próxima.